Hola amigos, hoy les voy a presentar una figura que de verdad que siempre ansié, no la había yo podido conseguir y la conseguí gracias a mi amigo Manuel Fajardo. De verdad se los recomiendo, quien lo conozca en los grupos de Maxtila y lo pueden encontrar, Manuel Fajardo, muchas gracias. Esta es la figura del una figura del 2000. Estamos hablando de Max Steel Ninja Fighter. Este Max Steel es muy peculiar, ahorita van a ver por qué. Su traje viene en tela, como acostumbraba antes Max Steel antiguo. También tiene articulaciones, convencionales, pero ustedes pueden, ahorita nos vamos a acercar para ver las articulaciones, sus armas, su capucha es removible. Esta es una reliquia dentro de la colección Max Steel, de aquellos que les gusta obviamente esta colección. Bueno, aquí nos acercamos para poder observar su rostro. Esta capucha, como les digo, es removible, se le quita también la máscara metalizada. Esta parte, aparte es como una especie de protector, un respiradero, se ve incluso ahí como estas entradas, como para protegerlo de gases y otro tipo de cosas. Por ciertas formas, sí había ninjas que tenían protecciones metalizadas. Lo vamos a ver hacia acá para que ustedes vean que tiene una cinta. Tiene una cinta, como muchas figuras de estas de Max, que rodeaba. De hecho, este Max tiene protecciones así. Ahí podemos ver el Owentech, esta como pechera. Trae esta arma ninja de doble cuchilla. Su Biolink, vamos a acercarnos, ahorita lo vamos a subir un poco más para que ustedes lo vean. Unas estrellas removibles que se ponen ahí. Tiene varias de estas cintas que con el tiempo pues se van gastando. Estas cintas que sirve para las lo que son musleras, o en este caso son tipo rodilleras. Y bueno, tiene estos como zapatos igual ninja. Podemos ver por la punta. No son negros, son en color plata. Y bueno, vamos a ver más a fondo esta figura. Y bueno, aquí vamos a ver que, aunque aparece en el anuncio, de los 2000, el arma dice 2003. Entonces estamos ahí más o menos viendo las fechas por las cuales existe. Principios de los 2000 es esta figura. Tiene logo en tech, doble cuchilla. Es semiflexible. Esta es una de las armas que posee. La otra arma es una espada. De hecho, trae dos espadas. Yo no tengo ni los chacos. Trae unos chacos. No tenemos los chacos. Pero bueno, esta figura está impecable. Y pueden ver el mango simulando fuera madera. Esta espada incluso tiene una especie de movilidad aquí en la cuchilla. Bueno, esto se puede mover. No encuentro bien el porqué. Tiene un poder. Este poder eléctrico, ahorita lo vamos a ver. Miren. Véanlo bien, porque esto ahorita lo vamos a hacer con una figura. Esto choca con algo. ¿Lo vieron? Ahí va otra vez. Pongan mucha atención. Y para ser de esa época, es una especie de LED muy poderoso. Esta figura vale bastante la pena. Ahorita lo vamos a poner en acción. Bueno, vamos a ver que estos Max tenían articulación aquí. Miren, los de hoy día, pues no porque traen las botas, pero tienen articulación acá. Como también podemos ver, aquí vamos a subir para ver el Biolink. Aquí está el Biolink. Traían articulación en lo que son las muñecas, no solo giratoria, sino incluso las manos son de goma. El material con lo que lo hacían era bastante bueno, bastante. También algo que les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar que está vivo. No, yo le puse la cinta. De hecho, la cinta va hacia atrás. Lo pueden ver en la caja de la figura o en el anuncio. Sin embargo, a mí no me gustó. Preferí que la cinta fuera así. Uno la puede poner lateral. Tiene incluso Entec. A mí se me hizo muy padre ponerlo ahí. Si lo volteamos, antes les voy a enseñar aquí cómo no es una sola costura. Esta capucha se puede remover. Miren, es removible. No tiene caso que se la quite. Esto también se puede quitar. Pero es un Max Steel convencional lo que hay abajo. Parece si lo ponemos en acción y peleamos un poco contra Psycho. ¿Les gustaría? Ah, con que Psycho quiere destruir la ciudad y lo vamos a detener. Pues efectivamente, aquí tenemos a Psycho.
Este es Psycho Explosión, que va a querer luchar contra este cuate. Lo que hacemos es lo siguiente. Este le vamos a hacer su respectiva review, pero pongan mucha atención. Acabamos con Psycho de un solo golpe. Y bien, este fue el video análisis de Max Steel Ninja Fighter, una figura emblemática por donde quiera que uno la vea de la colección Max Steel. Espero que les haya gustado. Sígueme en todos mis videos, suscríbete para que no te pierdas las figuras especiales que han hecho historia dentro de la línea Max Steel. Tendremos más especiales un poco más adelante. Nos vemos pronto.